Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Zorek, Cejo y Hierro, lo esencialmente puro, lo esencialmente antiguo, lo esencialmente tradicional, en la pura antigüedad enana, recluido en estas paredes de su trono, puesto que es el gran herrero rúnico que quiere traer lo esencia, la esencia de los ancestros. Y bueno, vamos a conseguir seguir ampliando nuestro lugar. Han venido a contraatacar estos orcos y vamos a intentar, antes de que ataquen al desfiladero de la muerte, contraatacar. Nuestros aliados están haciendo una labor excepcional, se están comiendo prácticamente todo, me van a quitar aquí todo el trabajo. Yo pensaba que iba a tener larga batalla contra las ratas, contra los scaven, pero veo que no. Así que antes de que no me dejen nada, aunque intentaremos confederarnos y pillar todo esto, a ver si pudiésemos, si diese la fortuna de que no se carguen a Isabela, pillar a Isabela y tener esa regeneración, por lo que podría evitar ponerme algún objeto que me dé regeneración, o incluso ponerla y que se estaquee. Una cosa que no tengo claro, si se puede acumular la pasiva más el objeto. Si fuese así sería excepcional, si no pues metemos algo de más potencia. Bueno, pues vamos allá. Bueno, en los comentarios ya estamos diciendo cosas sobre los objetos que tenemos que ir poniendo, sobre qué intenciones tenemos, así que participar en los comentarios, que estamos viendo posibilidades de cómo avanzar con el personaje. De momento, este personaje he estado probando con los otros, con la nueva mecánica de la partida anterior que tenía yo grabado con Grombrindal, y es el que consigue más armadura, 238. Los demás, incluido Grombrindal y Thorgrim y todo eso, se quedan en 202, 205, algo así. Cierto es que Grombrindal y Thorgrim se quedan a 100, 102, 103 de defensa cuerpo a cuerpo, que lo hacen muy fuertes para el de tanqueo, pero yo creo que esto, con su espada, y si la espada también con esto, y le metemos aquí la runa esta, de vez en cuando le sube 60, lo ponemos a 298 de armadura. Encima también lo podemos tanquear dándole la runa de la negación, quitándole daño. Yo creo que puede ser el más poderoso en cuanto a tanqueo, ¿vale? De tal manera podemos ir probando. Y vamos a darle ahora a nuestro maestro ingeniero Okri. Le vamos a dar... bueno, ahora que estamos justamente con los pieles verdes, antes que se acaben, vamos a meternos esto, puesto que vamos a tener de sobra puntos. Venga, quitamos el agravio ancestral y después empezaremos con cargado a mano. Le damos más 20 proyectil y con esto se nos pondría un subidón, el alcance, el daño y todo eso. Y la bomba cegadora quizá antes, ¿vale? Para que podamos aprovechar esto en diferentes situaciones. Yo creo que va a ser lo siguiente, Kaita. Venga, pues vamos a intentar, a ver, tenemos, espérate, vamos a darle a esto. Habíamos puesto taladros de vapor para ganar. Venga, nos vamos a venir a la prospección para que podamos seguir subiendo en economía todo esto. Vale, eso por un lado. Vamos a ver, en diplomacia. Venga, a ver si podemos abrir hueco contra el clan Angrun para que podamos comerciar con ellos. Y entonces nos pegará un subidón en la economía, aparte de que pillaremos objetos que no tenemos. Sí, esta gente no quiere. De momento, Hargrave no, que se encabronan estos. Sí. Bueno, vamos a intentar atacar. A ver si nos dejan algún territorio. Este no vamos a llegar en la lástima, ¿eh? Pero por lo menos lo acojonamos ahí. No quiere, ¿no? Nos podemos venir incluso más acá para proteger el desfiladero. Vamos a ver, tenemos en la montaña nubladas, vamos a subir esto. Y incluso más dos, no sé si darle otra, no, vamos a darle una protección. Vamos a darle ahí una pequeña protección. Y un señor no se ha movido, venga, este, que vamos a empezar a reclutar. A ver, tenemos aquí ya puesto esto, vale, vamos a empezar a reclutar. Y vamos con los rompehierros. A ver, rompehierros. Venga, nos metemos 5 por lo menos.
¿Y cuánto me he gastado? Una pasta, ¿no? Atención, porque tenemos 5, 3, 15 son 1.500, 1.700 casi que le vamos a quitar de mantenimiento. Y nos quedan 4. 4 puntos que podríamos dárselo a los 2 dracohierros. ¿Y 2 cañones órgano? ¿Podría llevar este? No estaría mal, ¿eh? Un ejército un poco defensivo estaría bien. Lo que pasa, de cara a una ciudad, en una ciudad los cañones órganos no harían mucho, pero podemos aquí variar. Bueno, podemos contratar en el siguiente, reclutar 2 dracohierros. Los lanzatorpedos estos no los veo yo. Yo creo que podríamos hacer eso, podríamos reclutar 2 cañones órgano y conjunto con esto hacer una destrucción así a lo bestia. También tenemos la opción de meterle después 2 ballesteros, que nos vendría bien para aprovechar una vez tengamos aquí la cámara de artefacto, ese artefacto este que nos hace una bonificación bestial con los lanzagraves y los ballesteros. De todas maneras, siempre estamos a tiempo de eso, así que vamos a hacerle los cañones ya que estamos aquí y avanzamos. Vale, otra cosita más. Vamos a avanzar. A ver qué pasa. Vamos allá. Este sigue espiando, a ver qué pasa. La espada la hemos perdido totalmente la pista. No sé dónde está. Estará aquí, estará. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya se ha quedado ahí, tío, qué lástima. ¿Dónde cojones estará la espada? A ver, bueno, esto está claro lo que vamos a hacer, ¿no? Siempre entrar en guerra en el bando de un aliado. Venga, contra Hargraef. Claro, Hargraef es que están allí en la isla de la serpiente esa. Vamos. Guerra total, chaval. Además, el imperio, por lo que se ve, están de aliados de... Ahora lo vamos a ver, de esta gente, y ya entrar en guerra también. Venga, esta guerra va a ser entre el bien y el mal, me parece a mí. Lo único que veo a los enanos demasiado agresivos. Me han quitado prácticamente toda... ¡Atención! Victoria decisiva, tío. Vamos a lucharla. Me han quitado eso, toda la participación. Fíjate, si nos sale así, nos sale una cosa todo buena. A ver, 12... lo malo de esta gente, tío, es esto. Estos son una pesadilla, macho. Son un coñazo. Y además tienen resistencia física 25. Y furia asesina. Joder. Venga, sí, vamos a luchar. Aunque esta gente... Venga. Venga, vamos a llevar ahora en grupillo estos 3 juntos. La caballería con el dinosaurio y todo eso viene bastante bien. Esta gente me ha gustado mucho. Podría haberle puesto quizá... Venga. Vamos a ver. Zorek. Vamos a darle Zorek. Mira, tenemos 2 de estos. Tenemos super defensa 24. 238, tío. Vamos a probar eso de... Espero, la runa esta. Uno mismo, o sea, me vale, ¿no? Espérate, no, pero yo la que quiero es... ¿cuál es la tocha, tío? Ah, hostia, es que no la tengo subida. Le tendría que subir uno más, me parece, ¿no? ¿Cuál era la que daba más 60? Tío, no me he dado cuenta de eso. Me queda un punto. Si está por subir uno, se lo vamos a dar. Y conseguiríamos 298, así, pues eso, me quedo menos, 268, pero yo creo que se le puede subir y me queda un punto por subir, ¿eh? Vale, vamos a ver, tenemos este, y vamos a llevar estos 2 juntos. Este lo vamos a dejar aquí rodeado, no te vayas, tú quédate ahí, defiéndete bien.
y lo vamos a dejar junto a mis proyectiles. Venga, los proyectiles tampoco se van a menear. Yo creo que pueden aguantar bastante bien ellos. Y vamos a hacer la línea de defensa con esta gente. Le quito esto, le pongo esto. Y además le quito esto que después no atacan ahí. Y vamos a hacer con este. Venga, nuestra caballería. Estos juntos. Y esto. Vamos a ver la disposición. A ver, tenemos una altura aquí. Ya vamos a aprovechar esta altura, sí señor. Venga, aprovechamos altura. Aprovechamos. Venga, aprovechamos este por aquí. Este. Bueno, que se meta por aquí. Y ahora vamos a ver. Este. Aquí para que. Ponte mirando para allá, chavalín. Para que aproveche todas las características. Vale, a ver. Podemos dejarlo así simplemente en cuadrado. Que podamos girar. O podíamos ponerlo un poco más atrás y que se cubran unos a otros. Pero para eso necesitaría que esta gente esté más. A ver, vamos a ponerlos un poco más así. Este un poco más por el flanco. Este por aquí. Y venga, y ahora podemos ir haciendo uno por aquí. Otro por ahí. Tú no, a ver. Otro por ahí. No, ese no, a ver, este nos viene bien ahí, déjalo ahí. Este por aquí. Ahí. Venga, un poco, se protegen unos a otros. Nos vamos a poner a este ahí. Vamos a ponernos a este en este flanco. Este hemos dicho que era el grupo 3. Ahí. Y la caballería que se quede aquí por detrás para que vengan por detrás. Y venga, y este vamos a intentar aquí que haga todo el tanqueo. Venga. Venga, lanzando agravios de los buenos. Venga, disparando. A ver, ¿se lo lleva? ¿Se lleva la peladilla? Sí, señor. Vale, atención. La caballería viene por allí, así que nos vamos a poner aquí preparados. Estamos ahí pegando, bueno, hostia, cómo ha ido te elegido eso. Venga, atención. Podemos tirarle una explosión, a ver. Aquí. Venga, a ver, 3, 2. Vale, bueno, le ha dado, pero no del todo. Venga, vamos, vamos a por esta gente. Por este. Y así nos damos potencia. Y eso es, eso es. Eso es lo que yo quería, venga. Vale, perfecto. Atención con mi caballería, tío. Este que se venga por aquí, me parece a mí, me le va a hacer falta. Ah, no, al final. Venga, nos venimos a por esta gente. Está esto totalmente rechazados, bien. Esto le vamos a pegar un cañonazo aquí. Mira, 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 mira que están reunidos. Vamos, vamos. Toma ya. Bien, chaval. Restaura, no, todavía no hace falta.
Venga, atención. Ahí está. Venga, atención, vamos. Y venga, y focuseamos. Focuseamos rápidamente. Venga, focuseamos ahí, giramos. Atención este, tío, que se me olvida siempre, macho. Vamos. Y, tío, Thoren, ¿dónde está? Leche, vamos para allá. Venga, bien, vamos este. No. Venga, vamos, venga, ¿le pegamos o no? Dispararle ya, tío. Allí. Atención, venga, focusear ahí. Atención, vamos, cuatro, joder. Estos tienen tanta movilidad por todos sitios. A ver, nuestro cacharro, ¿dónde está mi bicho, tío? Ahí pegando buenos bocados, venga. Atención, estos matadores, tío, venid aquí. Venga, vamos. Ahí, vamos. Bien. Hostia, hostia. Esto, tío, no lo he llegado a tirar. Qué bueno las pedradas esas. Fundamentales como siempre esta gente, tío. Venga, todos bien. Hostia, los matadores han quedado tocados, pero bueno, esto lo iba a coger otra cosa. Buenos pereñazos. Atención, nuestra caballería ogra. Vamos a ver, eso es, que venga. Venga, 6, grupo 6. Vamos a intentar eliminar todo lo posible. Están cansadillos, ¿no? Va a ir muy lentos. ¿Y si tiramos un cañonazo por aquí? A ver. ¿Se lo comerá? Ahí eso sí. ¡Uy! ¡Hostia! Mira, están cansados de cojones, ¿eh? ¿Cómo van? Vamos. A esos ogros buenos ahí, vamos. Ya, meterle, hostia. Hostia, pero ahí viene nuestro chichihuahua. Venga, chichihuahua, tírate por ellos. Mi chichihuahua, ¿dónde está? Está allí detrás, venga. ¡Oh, ya, tío! Se le ha comido la partida por la mitad, vamos. Venga. Vamos. Tío, qué culo, parece un mono esto. A ver. Venga, pasamos. A ver si podemos aniquilarlos. Los ven muy lentos, ¿están cansados o qué? Deberían de correr más. Venga. Venga, y este también pegando bocadillos ahí, a lo bestia. Muy bueno los arqueros. Estoy deseando tener la bonificación esa de tienen que ser ya fuerza del arma. Además, es que fíjate, tenemos todo el rato la furia asesina para el combate cuerpo a cuerpo. Tenemos eso. Así que no estaría mal también dos ballesteros más.
Mira, estos dos que han muerto, este y este, ahora le podemos dar, bueno, rompehierro no tenemos. Lo que sí le podemos dar es un martillador de élite. Vamos. Venga, muere el de este, ¿vale? Que es lo que quería, y este también, que es normal. Y le podemos dar ahora un martillador y un barba larga de hélice o... Y esto también lo voy a cambiar por otra como esta. Y se la vamos a dar al martillador. Venga, subimos esto y nos viene bien. A ver, en primer lugar, tengo mucha curiosidad en saber qué ha pasado aquí. El santuario de Kane no está. Así que a la fuerza lo tienen los druchi que se han comido todo. Lo que no sé es dónde está, tío. Es que no se ve. No se ve un atisbo de chispas rojas ni nada de eso. La última vez que lo vi fue por aquí. Esto no, esto es fuego, ¿no? Joder, tío, ¿dónde coño se habrá metido la espada? Es que no hay ni una pista. O sea, lo bueno es que no está reposando ahí, por lo que ya podemos seguir avanzando hacia acá. Va a ser una gran lucha contra el mal, tío. Ahí. Diplomacia, venga, todavía nos queda... ¿cuánto les queda a Moño Alto? Vamos a mirar. 4 asentamientos, vale. Venga, vamos a ver. Este. ¿Cómo estábamos aquí de construcción? De construcción ya lo tenemos todo. Bueno, todo de momento. Así que vamos corriendo a quitar esto. Joder, esto es una putada. Y esto ya lo tenemos. Aquí. Venga. ¿Qué me queda? Uno de estos. Y hemos dicho... Pero claro, hasta que no termine... Vale. Esta parte, a ver. Nos cuesta 2000... Sí, a lo poco que es, no merece la pena cambiarle. Venga, vamos a subirlo. Libaras. Bien. Y esto también. Venga, montaña nublada haciéndose. Y, hostia, ahí vienen otra vez esta gente. Mira, ahí vienen con unos ogros cachondos. Venga, vamos a ver. Esto es lo que yo quería mirar. La runa del juramento es una y sin embargo pone más 60 de armadura. ¿Y por qué cuando eso me ponía a mí 30? Creo que no entiendo. A mí me sale como 30, pero aquí pone 60. Y no hay nada que lo mejore. Pues eso es. No hay nada que lo mejore. Y no sé por qué pone aquí 60 y en el otro lado me sale 30. Al final no me ha dado tiempo ni a ponerla. A ver. Explosión constante. Enemigo afecta a enemigo al alcance de 100 metros. Pero bueno, esto ya dijimos que... Joder. Me vendría bien para destrozar la armadura y si tengo la espada con esto puedo hacer, vamos, añicos a alguien. Lo que pasa, tiempo menos 20 de espera y menos 20 para la negación, y la negación para protegerme 40 por resistencia a los daños también es tanque puro.
Bueno, esto lo dejo todavía. Joder, esto es lo de siempre. El último, no, no sé qué hacer con él. A ver. Este. Como esto se ha metido nuevo ahora, claro. Aquí. Enemiga menos 8. Sí, vamos a quitarle al enemigo potencial. Y aquí, venga. Armadura completa. Sí, vamos a darle armadura mientras 9. Venga, nos hace falta nivel 12 esto. Y nivel 10 para la siguiente. Armadura. ¿Qué tiene este hombre? Los brazaletes, esto, sí, esto. Mira, mira todo lo que hay aquí. Amaran Anvil. Vale, en todo caso el ejército este, que va a estar un poco de guarnición de momento, que se coma todas estas cosas que no me valen para mí para la lucha. A ver, me valen para subir economía, pero no vale para la lucha. Vale. Este también le podríamos haber dado, a ver, objeto hechizado, tiene varias cosas. Tenemos la jarra vieja. Aquí le vendría bien este, un objeto hechizado que le dé... Que le dé algo, mira, por ejemplo, acechar, velocidad, o que le dé simplemente algo de disparo. Mira, fuerza proyectil, este. Ah, me falta esto, claro, no le di por eso. Este me vendría cojonudo para él. Muy bueno. De hecho, es lo que le pega para que le dé esa habilidad al radio de donde esté, que normalmente van a ser los demás ballesteros y demás. Pues de momento, como no le meta el del explorador. Se lo voy a dar mientras. Mejor que no tenga que no tener nada. Que así no lo ven. Y aquí, a ver, ¿qué ventaja le podríamos dar aquí? Porque este ya tiene, ¿no? A ver. Sí, este tiene todo lo del combate. Este le podemos dar. Mira, ese que de enemigo. Defensa, habilidad, furia, asesina. De momento por lo menos, después ya le iremos cambiando. Y este, mira, que active ataques de fuego y todo eso. Bueno, vamos aquí, que es lo importante. A ver qué hacemos con esta gente. Vamos a ver, reclutamos al martillador, la guardia de la puerta. Lo vamos a reclutar. Y aquí además vamos a hacer un cambio. Voy a quitar esta, la runa del estoicismo, y le voy a dar... Hostia, esta. Hostia. Wow, esta es muy buena, tío. Para él. De Grote, el tuerto. Y no la estamos utilizando. Y ahora precisamente para él. Este no causa daño. Me vendría muy bien para él. Venga, vamos a darle esta runa. Quitamos esta y le vamos a poner esta. Vale, y tenemos otro que podremos coger a este, a la guardia quejica. Sí, porque de todas maneras no podemos reclutar. Me quedo con este mientras. Vale. Venga, dejamos este todavía. Y a ver, podemos pillar a este y masacrarlo del todo.
Vamos a por él. Ahora sí, le vamos a hacer aquí un bueno, ¿eh? Ahí está, no nos enteramos, bien. Cero, tío. Venga, nos metemos aquí. Y lo bueno que seguimos subiendo a este, que le vamos a meter ahora la bomba cegadora. Vale, eso tenía claro. Y nos vamos... Espérate, nos vamos a venir aquí y así nos recuperamos un poco. Ahí está. Venga, nos recuperamos aquí. Y a ver esta gente, tío, que quiero avanzar, a ver si me dejan. Están ahí obcecados con nosotros, hostia. Venga, punto de habilidad, que son para este. Ah, esto es lo de siempre, tío. Ya. No sé si dársela a la de la ruina o la de la negación. Esta, desde luego, cuando tengamos la espada, es bestial. Porque le metemos 25 más efecto, más extendida de daño por armas, y le quitamos 30 de armadura al objetivo. Para cargarnos un tío con esa de una hostia, viene muy bien. Y la otra sería para más o menos tanque. Subirle este, le quitamos tiempo de espera. Con esta le quitamos tiempo de espera y tenemos resistencia de un 40%, ¿eh? Para que no nos hagan nada también vendría súper bien. Es la duda, no la voy a hacer de momento porque dudo entre las dos. No sé qué podría ser mejor. Venga, ¿cómo estará, tío, Isabela? No la matéis. A ver si hay alguna puta partida en donde puedo pillarla tranquilamente, tío. Siempre la matan, no me da tiempo a llegar ahí. Ni con el imperio me dio tiempo siquiera, a ver. Y eso que estoy al lado. No, esto, a ver, se me va. ¿Estamos? Vamos. ¡Crack, crack! Venga, von Karsten, no mueras. Quiero Isabela. Quiero poseer su cuerpo para quitarle su sangre. A ver. Alianza militar con esta gente. Oh. No que me pueden meter en un fregado y estás en lucha. No. Paso. Yo solo me puedo aliar a muerte con los enanos. Con los demás no pongo la mano en el fuego por ellos. A ver. Vale. Venga, prácticamente estamos. Vamos a reclutar aquí. Lo último que nos queda. 4 puntos. Venga, y vamos a hacer de dos. Hostia, que quedan son 3, ¿eh? 2 draco hierros. Y 2 cañones órgano. Buen ejército ahí. Defensivo total, ¿eh? Este tiene que estar guapo también. Este podría verme, a ver, si no hago esto. Me podría venir aquí y subir más el orden público, pero claro, después tengo que andar también más. A ver, un momentillo, si llego o no. No llego de tal manera. Pues venga, no me caliento la cabeza. Y 2 órganos ahí. ¿Vale? ¿Cómo está esto? Construyéndose. Orden público menos 1. Montañas nubladas bien, de momento. Y mira, estos se están comiendo la tostada también de esta gente, joder. Y al final me van a dejar a mí, como siempre, muerto de asco. A ver, vamos a avanzar, sea como sea. Mira, me da igual que me intercepten, a ver si son capaces. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta aquí? Porque si lo hago así, voy a llegar igual prácticamente. Venga, mira, ¿dónde está? Venga, vamos a por el pueblo flotante. ¿Y dónde está el otro? ¿Quién lo tiene? ¿Esto? ¿De quién es? A ver, que salga, tío.
Ah, mira, bien. ¿Y aquí qué artefacto es? It shall be Eso está reunited with aquí. the Dowie soon. Ese es el que me hace falta, hay que llegar allí. Me vendría bien para ir por Isabela de camino a mirar eso. ¿Y cuál es I el shall otro? punish the Este, thieves ¿no? who took El it. catalejo es justamente el catalejo. Vale. Venga, vamos a localizar la espada perdida que no sabemos en dónde anda. Rune of swift stride. Vale, este en realidad. O ponerle algo, ¿no? Hostia, que tiene la jarrita esta. Habilidad. Y la espada no hay todavía señales de vida. Ni de coña. Bueno. Vámonos aquí. Sigo sin poder hacer comercio con esta gente, tío. Me hace falta su capital. ¿Dónde está? Aquí. Me hace falta tomar esto para que tenga línea de comunicación. Estos son las ratas, ¿eh? Estos son el clan Skyr, seguro. Tranquilo, que vamos para allá. Lentos, pero seguro. Venga, lo que me jode es que me vengan para acá. A ver si termino con el ejército de abajo, que hasta 3 turnos no terminan, es lo malo. Vamos. Venga, a ver si pudiésemos cazar a esa gente. O nos vamos al pueblo flotante. Vamos. Nothing for the undead. Leave now. Venga, ¿qué te pasa, chaval? Alianza defensiva. Este está en guerra con este, pero si hago algo, este también se cabrea. No, tío. Paso de malos rollos ahí entre vosotros. Y me metáis a. Mira, mira dónde va. ¡Wow! Todo lo que hay ahí. Vale, venga, vamos a darle a este. Nivel 10, ya podemos al menos darle la instrucción. Venga, esto es lo malo. Ahora hay un follón de gente ahí, tío. A ver, ¿cómo lo hacemos, tío? Si me vengo aquí. Bah, es que no avanzo nada encima de mala manera. Tengo que ir a la fuerza aquí. Me pueden interceptar, ¿eh? Así que. Podríamos venirnos hacia acá. Vale, y nos venimos hacia allá. Esto lo dejamos a expensas, tío. Hace falta que esta gente terminara ya y le queda todavía mucho. Pero bueno. A ver si podemos recuperarlo. Venga, este. Joder, ¿dónde está? Lo habíamos dejado por aquí arriba. Tío, estamos buscando una aguja en un pajar. Es que no se ve ni un. Ningún asomo por donde tirar. Yo la última pista en verdad fue por aquí, pero cualquiera sabe, normalmente tiende a ir hacia aquí. Por aquí arriba y por aquí abajo, ¿en dónde nos meteríamos? Por aquí. Venga, sí. Vamos por ahí. A ver si tenemos alguna posibilidad, alguna pista. Como para estar con el ejército detrás de la espada. No sabemos ni dónde coño está. A ver. Esto, tío, que lo voy a dejar todavía. Si me decís en los comentarios qué es mejor. A ver.
Si decís que es mejor meterle en negación o en la ruina. Esto, si pillamos la espada, genial. Porque cogemos y le metemos más 25 de daño de penetración. 25 y 25% daño básica. Y le quitamos 30 a la armadura. Yo creo que para hacerlo... hacerle mierda al enemigo, yo creo que esta es muy buena. Y aquí, bueno, en realidad hacemos esto. Lo único que pasa es que le bajamos el tiempo de espera a menos 20. O a este menos 20 para resistencia o daño, ¿vale? Es, la tenemos, pero hace falta el tiempo de rebajárselo a uno de los dos. A ver a cuál seleccionamos. Porque aquí, esto es lo que me ha mosqueado. La runa del juramento, aquí dice... 50%, 60%, o sea, 60 de armadura. Sin embargo, ahí me marca 30. Y no sé por qué. A no ser que me haga falta algo que desconozco. Mejora. Ah, de los asentamientos, tío. Venga, la. ¡Eh, chaval! ¡Ah, oh! Lo que viene por aquí. ¡Wow, tío! Claro. Esto han aprovechado. Pues menos mal que tengo el ejército de aquí. En la costa podríamos meternos rápidamente. Ah, esto está. Esto que tiene de guarnición. Nada. Y no me va a dar tiempo ahí. Mierda, la costa la voy a perder. La selva. Esto es un almirante y no pasa nada. Lo voy a recuperar, pero me joden eso ahora, tío. ¿Qué más? Libaras y libaras atención. Esta zona debería intentar tomarla yo con... Mira, Malus, ¿dónde está? Con este ejército de aquí. ...4000... Y tenemos suficiente economía como para hacer otro aquí por si acaso. Aunque sea de barbas largas o yo que sé. Ballestero y barbas largas en un momento dado. Que van a ser más baratos. Venga, pues vamos a empezar. Necesito, ya que voy a tener el otro ejército por aquí, necesito tener aquí uno fuerte. Vamos a ver. Señor o sea, no, señor de las runas no. Quiero alguien fuerte. Este... Venga, más liderazgo. Empieza con uno nada más, tío. A ver. Venga, empezamos. A reclutar lo que nos venga más barato. Esto de momento. Venga, y ahora en el siguiente turno vamos a poder hacer más en cuanto cambiemos esto. Pero necesito cuanto antes mejor. Hostia, esto me ha jodido, eh. No me lo esperaba, no me lo esperaba, la verdad. Pensaba que esta parte lo estaban dominando más mi aliado y no, están nuevos. Y han aprovechado a por el sitio más débil, que es este. Así que la costa de la serpiente, joder, ahora que lo teníamos ya a nivel 3 lo vamos a perder. El templo de las calaveras no me preocupa, esto no lo toman así, pero... La selva maldita corre peligro, así que en cuanto a este, ¿qué le queda? Dos turnos, tío. Dos turnos para ir para allá, yo creo que podrá llegar. Ahí tiene un ejército de calidad, ¿eh? Vamos a ver si son capaces de darle caña al asunto. Mejor asentamiento, hemos dicho que no. Hostia, aquí, montañas nubladas, tío. Sí, vamos a subir este. Y nada, vamos a darle... Hostia. Este deberíamos de darle... Ya estuvo, nivel 1. No tiene nada el pobre. A ver, vamos a darle una armadura... De esta muy buena arma de mano tampoco tiene, no tiene, no tenemos de nada esto. Venga, la vieja guardia, el jarrón y objeto hechizado. Venga, hay que hacerle algo aquí. Vamos a darle, si viene bien. No podíamos darle con este. Y defensa.
Venga, y a este le podemos dar. Fíjate si tenemos aquí runas buenas. Por si acaso. Necesitamos ahí matadores. Y vamos a darle. Esta. Esta no, porque la queremos para nosotros. Pero esta de Valaya sí. Y la runa del pavor también. Mira, de momento así. Vamos a ver, ¿qué le podemos dar a este hombre? Armadura. Armadura de la buena. Esta la suya. El yelmo del guardián está bastante bien también. Pero la suya es esta, tío. Defensa cuerpo a cuerpo 11. Mira, yo creo que sí. Vamos a darle el guardián de hierro. Y vamos a darle también de arma. Vamos a darle poder de arma. No tenemos para. Hostia, que no tenemos casi ya. Oh, que tenemos 84 nada más, tío. Me he gastado. Hacha de matador. Bonificación contra infantería. Esta bien, vendría bien. Esta. Venga, vamos a darle esta, aunque sea. Más que nada, que tenga algo. Para que pueda hacer ahí una buena defensa, tío. Y bueno, te vas a quedar con esto, que no tenemos más cosas. Bueno, pues pasamos turno y vemos qué nos depara el destino. ¡Vamos! Seguro que nos ataca el otro. Mira, ahí está. Efectivamente. Eso. Bueno, no son muchos. Podemos contraatacar bien. La cuestión es que mi ejército, el otro, llegue rápido. Encima, ni se lo queda, tío. Esta parte, si mi aliado no lo hacen, tenemos que conquistarla nosotros. De todas maneras, selva me vendría bien. No me vendría mal la guerra con este. Pero mi ejército que vaya tiene que estar a la altura, claro. Ahí me vendría bien un herrero rúnico. Venga, ¿qué te pasa a ti? ¿Quieren meterme en follones tranquilamente? No. Venga, con vosotros no me hago ningún tipo de alianza, que me metéis en follones. Vale, a ver. Joder, nos baja la economía un montón. Emboscado. Hostia, este es otro buenísimo para matar. Porque este me da ataque envenenado de pasiva, tío. Joder, qué bueno. Wow. Está aquí. Por favor, no te los cargues. Necesito ir para allá. Eso es lo que necesito. Además, están haciéndose bien fuertes, bien. Hostia, qué bueno. Gana 3 batallas contra la siguiente raza, pieles verdes, ¿vale? La cervecería de Buckman, antaño la productora de cerveza más grande de todas, y donde se creó la famosa XXX de Buckman, de la que aún quedan algunos barriles, ha dejado de existir ante la furiosa mirada de Grimnir. Los Grovis se abalanzaron sobre la cervecería fortificada y esclavizaron y mataron al clan de los Buckman. Y por si fuera poco, se bebieron toda la cerveza. Tal atrocidad es un agravio que nunca se podrá resolver. Ven y mata a los pieles verdes para cerrar esta herida. Encantado de hacer ese agravio. Y bueno, tenemos la ocasión de hacer un personaje y de puta madre. Si matamos a Helmand Goss y a... y a Isabela, conseguimos ataque envenenado y regeneración pasiva. Joder, qué bueno sería, ¿eh? Ya. Yo creo que sería el mejor tanque. Nos metemos además las runas después de armadura y tal. Y eso no lo para ni el escollo. A ver,
Este. Ready. Seguimos reclutando. Y nos viene mejor a ballesteros, mejor que atronadores incluso, porque vamos a ganar la bonificación que vamos a conseguir tarde o temprano de esta gente. Vamos a ver, más cosas. Este. Venga, un turno y nos largamos corriendo. Lo que no sé si dará tiempo. Sí, mientras que este llega, creo que sí dará tiempo. Punto de habilidad, bueno, este es el de siempre. Y venga, a ver si ahora llegamos o no. Llegamos, ¿no? Vamos a quedarnos con esto. Atención, mira lo que hay ahí. Vale, hacemos además ataque relámpago y sería más decisiva aún. Y así, el problema está en que cómo saldrán las bajas, pero nos quitaríamos a este de en medio, tío. Vamos a ver el... Este se lo vamos a dar a este. Venga, sí, vamos a matarlo rápido. A ver si me da tiempo a más cosas. No hago el ataque relámpago porque me interesa que esto muera y no venga por detrás. Así que vamos a darle. Espero que no palme nadie. En principio, ¿no? Vale, no está mal, no está mal. No está mal. 370. Esto es la caña esta. 82 el drago hierro. Y este muy bien. Vamos. Ocupamos. Venga, dos menos, tío. Eso es lo que yo quiero. Vale. Runa de los ancestros. Vale, y además el ejército que había aquí era el que estaba aquí. Podemos tomar esto incluso. Hostia, Tikan Tok. Esto están casi acabados ya, ¿eh? ¿Quién es este? Ah. Vale, nuestro querido ingeniero. Le vamos a dar ya la fuerza de proyectiles. Este también vendrá muy bien para darle más rango. Vámonos aquí a esto. ¿Dónde estará la dichosa espada, tío? Es que no veo. No veo nada. No veo una mísera pista. Venga, lo metemos aquí ya. A ver si tenemos suerte con él. Pero esto es buscar, como digo, una aguja en un pajar. Venga, este por aquí. Y este que me queda. Esto, venga, siguiente turno. Hostia, vamos a ver cómo está la diplomacia. Sigo sin tener ahí acceso a esta gente. Joder, en cuanto a eso voy a ganar un montón de objetos y de... Pero es que falta este territorio, ¿no? O esto, o que una yo esto o algo. Y podamos hacer una cadena de suministros. Vamos. Mira, ahí está Tikan Tok. Si este consiguiera matarlo. Además, ha ocupado un sitio que me interesa. Así que de momento. No le voy a. ¿Aliado militar este qué? De los errantes de Tegan. Esta gente está por aquí cerca mía. Están aquí. Vale, de momento. Porque esto me interesa, ya digo. No sé si darle el pacto de una agresión, de momento. Estamos empeorando, ¿no? ¿O sí? Porque en realidad no quiero meterme aquí, quiero ir corriendo hasta aquí. A pillar a Isabela y a Herman Goss. Así que, venga, vamos a dejarlo de momento el pacto de una agresión. Ya habrá tiempo de romperlo. Lo que no sé, ¿cómo le sentará a mis aliados? No me gustaría que le sentase mal.
Venga. I have nothing for joder, esto no paran, tío. No quiero aliarme con nadie. Os entro en la cabeza, chaval, que no quiero. Que me metéis en follones si tengo otros planes. Venga, bien, prospección. A ver si ganamos un poco más. Capacidad de investigación, bien, lo tiene puesto, ¿no? ¿Este quién es? El nuevo maestro ingeniero. Y le vamos a dar munición. Vale. Venga, pues este ya se puede mover rápidamente. Bueno, eso de rápidamente. A ver hasta dónde llega. Por aquí, hasta ahí. Vamos, hasta aquí, creo que estos no van a desembarcar. Hostia, lo han tomado. Oh, justo para ir a retomarlo, pero para entonces ya se habrán repuesto. Venga, esta gente, tenemos 3 y 3, 6 y 7. Vamos a hacer otro más. Y vamos a empezar ya con 3 barbas largas. Ahí. Estos son escudados y estos no. ¿Le podríamos hacer después 3 de los otros? Venga, vamos a ver, seguimos. Fabricante de sal. Coste de construcción todos los edificios, eso. Joder, esta gente por donde vaya. Wow, esto está poniéndose muy feo, ¿eh? Isabela, tío, venga, misión principal, pasando de todo, además, paso hasta del asentamiento, yo me voy de aquí. Tío, esto es Gringol, y si matáramos a Gringol, tío. Y haríamos su cosa. Venga, me voy a quedar aquí. ¿Ready? Poniéndome un poco fuerte. No sé qué hará este. Es que no lo pillo. Claro, me pongo así, pero no me vale para nada eso. Venga, me voy a quedar aquí en este turno, pero es que joder, es que me toca dejar esto. Porque si llego tarde, y además si es con todo esto, esto van a palmar. ¡Buah! Yo me voy a ir, ¿eh? Yo creo que me voy a ir. Voy a ir y me da igual que me quiten esto. No es mi prioridad. Es que tú imagínate, pillarle la regeneración pasiva. Y encima, si me cargo a Herman Ghost también ahí, quitarle tener ataques envenenados de serie, tío, en pasivo. Yo creo que lo suyo sería venirme aquí, atacar esto y seguir avanzando. Y este que venga aquí a por Mogain o lo que le dé la gana. Vale, este no sé qué hará. Sin tener, de todas maneras no me puede pillar. Y esto que lo tomen, me da igual. Lo importante, como digo, es ir corriendo a esto antes de que me lo quiten. Para una vez que voy a llegar. Es muy importante pillar en regeneración pasiva, aunque sea de 4. Es que Isabela no sé si era de 4 o de 8. Da igual, aunque sea de 4. Regeneración, que es buena. No necesitamos ya ningún... Esto, por ejemplo, podríamos aprovechar otra cosa mucho mejor. Por ejemplo, un 20% de salvación especial, ¿vale? Que nos quitaríamos esta. Y si encima matamos a Herman Gord, tío,
Tenemos ya ataques mágicos en desgarrador. Y encima tendríamos envenenamiento, veneno. ¡Buah! ¡Qué pasada! A ver, vamos con este. Vamos a pasar ya el último turno. A ver. Este para allá. Venga, tenemos todo. Punto habilidad. A este. Estoy esperando a ver qué hacemos con él. Mejora asentamiento en... Hostia, en Calazor. ¡Oh! Ciudad mítica. Emblemática. Venga, vamos a ponerlo aquí, que hay que ahorrar un poquito para la siguiente. Y vamos allá. A ver qué pasa. Venga, a ver qué hace Hargraef. Se larga, se queda. Tenemos que tener cuidado porque tenemos, estamos en guerra con el clan Skyr y ahí por los túneles nos pueden interceptar también. Es que es difícil llegar hasta Isabela vivo ahí, o que ella no muera antes, que es lo peor. Hacer que tomen el juramento o espectáculo vergonzoso, ¿no? Pues empezamos bien la relación con esta gente. Qué más ya es. Vale. Punto habilidad, seguimos lo mismo. Hostia. Lo que se acaban de sacar aquí de la manga esta gente, tío. ¿Cómo sentaría esto? Y decisiva y victoria. A ver, esto no puedo evitarlo, pero lo podemos dar. Venga, sí, hemos sufrido poco. Bien, 44, nada más, tío. Es que este tipo de cosas no me merece la pena ni echar la batalla ahí. Lo que quiero es avanzar rápido en esto, venga. Pues vamos. Venga, más que nada, para que esto se haga, se recupere. Vale, venga, vamos a subir a este. Y le vamos, hostia, a nivel 12. Tengo una gana de pillar eso. Venga, buscado adversarios. Ya tú sí. Súbete esto. Vale, a ver. Ah, nos queda todavía por pillar ahí un sitio. X clavo, cabrón, ahí. Bueno, esta gente se está haciendo fuerte. ¿De quién es? A ver, quítate, quita. No veo. No veo. Joder, que no me maten a Isabela ninguna de esas. El problema es que voy a llegar y no. Y lo van a matar. Venga, vamos a coger a este. Y lo llevamos corriendo para allá. Atención, tío, mira. Espérate, quédate. Aquí, ahí, quédate ahí. Eso es. Que no quiero que me pillen en forma de emboscada, tío. Bueno, tampoco creo que me puedan emboscar esta gente, ¿no? Bueno, tampoco voy a ganar mucho más. El templo de la calavera no me corre peligro, no se van a atrever. Iban directo a la selva maldita y ahora he llegado yo. Vale, venga, tenemos que seguir reclutando aquí. Ahora estos barbas largas. ¿Cuánto valen? 258, un poquito más. Vale. Venga, este ejército pues sí viene bien para venir aquí. Y vamos a subir esto ahora. Vale, subimos Calazor. Cuatro turnos, así que mientras ya nos ponemos el sin mancillar este. Bueno.
¿Y dónde está este? A ver. ¿Dónde estás, chavalito? Aquí. A ver, voy a mirar por si acaso. Veo una mancha, tío. Es que no veo. ¿Dónde se ha metido la espada? Ha desaparecido totalmente. O debe estar quieta en un sitio, o... no sé. Ah, súper extraño. Venga, seguimos avanzando por ahí. Venga, ahí ya sí, ya le voy a dar... a ver, ¿quién es? Eso no se ve. Venga, voy a pasar el turno simplemente para que se quede grabado. Y ya en el siguiente capítulo seguimos... intentando pillar a Isabela o a Herman Goss, no sé si será posible. Tú fíjate que estratégicamente no es lo adecuado lo que estoy haciendo. Lo que debería de es de intentar conseguir mantener esta zona que he conquistado. Sin embargo, voy a pasar de ella y me voy a ir directamente a por Herman Goss y a por Isabela. Pero es un beneficio a largo plazo en pos de perder algo a corto plazo. Yo creo que es la mejor opción. Vamos allá. Venga, ¿y esto, tío? ¿De dónde han salido? ¿De dónde ha salido este? Joder. El desfiladero de la muerte. Ah, vale, este está aquí. Vale, vale. Bueno, esto sí, suponía que me lo iban a pillar. Pues... bueno, vamos a darle, a ver. Vale, bueno, esto contaba con ello, que me lo pillasen. Vale, vamos a ir ese agravio. Hostia, el agravio que lo habíamos conseguido bajar. Bueno, pues ya dejamos el episodio aquí. Tenemos esto que han vuelto. Es lo que yo decía, si lo hubiese hecho bien, hubiese evitado que esto viniese. Pero bueno, tenemos aquí a este ejército que se está haciendo. Lástima que no tenga lanzagravios aquí, tío. Así crece esto de una puta vez. Ejército para defender bien, pero para atacar yo ahí no sé. Venga, este seguiríamos avanzando. A ver, si nos ponemos en esta posición, llegamos hasta ahí, joder. Y ahí... hasta aquí. ¿Han tomado ya? ¿Ya tenemos camino junto? No, todavía no, tío. ¿Qué le falta? Hostia, que están asediando la capital, tío. Eso es lo que les pasa. Bueno, y a ver, esta gente se está haciendo fuerte. Bien, bien, eso es, no decaéis. Este no me interesa. Esta sí me interesa, además, mira cómo la pillas. La matas y, tío, triunfas como el algodón. Y Herman Goss no sé dónde estará, pero se vuelve a salir, te lo cargas. Y ya triunfas como el algodón. El algodón no engaña. Y nos venimos aquí abajo. ¿Qué ha pasado con este? ¿Se va o está haciendo una trampa? De todas maneras me arriesgaré y bajaré aquí. Y a ver si lo podemos pillar. Y esta zona, si mis aliados no están haciendo nada, que de hecho... no pueden, ¿no? Con este. Aprovecharé, además, esta zona me viene a mí muy bien. Y me la voy a quedar yo. Y además tengo pieles y todo ahí. Venga, pues con este ejército que bastante potente. Me falta un herrero rúnico aquí. Me hubiese venido bien.
para darle protección. Un herrero rúnico. Pero aquí no podemos. Venga, paso de él. Y me voy directamente a eso. Venga, lo dejamos así. Y en el próximo episodio, contraataque contra Hargraef. La persecución de Isabela a toda costa. Y aún incluso perdiendo esto. Y el problema de esto es que dejamos esta parte muy abierta. Así que este ejército tiene que tener mucho cuidado. Esta gente se me cuela por aquí. Venga, sigue este todavía pendiente de esto. Y lo malo que se me va a colar hacia acá. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo venir. Y todo por la cabezonería. Podríamos pedirle a este, a un Green Puño de Hierro, la ayuda. Hostia, no están en guerra contra esta gente. Encima no están en guerra, joder. Muy mal, encima no me pueden ayudar. Se van a venir a por mí del tirón. Venga, lo dejamos ahí. Y en el próximo episodio ya decimos. Ofensiva hacia Isabela. Lo que haga falta.